Buenos, buenos, buenos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día estamos acá con mi mamá en la casa. Pero mi mamá va a preparar unos mazamorra de calabaza. Vean cómo está pelando. Ahí está. Está pelando una calabaza. Uno más vamos a preparar porque si no, no vamos a terminar, se va a malograr. Ahorita así se prepara la calabaza. Más antes de se para un pito en rosca enciendo todo, matita. Canon. ¿Y algo más será? Y algo manchado, pero No, casi no. ¿Qué muy es que? puyuncha. ¿Más acá en el Hay Más poco será. ¿Puedo echar acá, no? Que no puede puyuncha. Bueno, anteriormente con mi mamá, de eso, de su cáscara de la calabaza, hacíamos platos. Acá lo llamamos mati. Y pues salían. Cuando la calabaza está bien maduro, se hace, pero si no, se doble el plato cuando se hace. Pero hoy día no vamos a hacer. Tal vez otro día mostramos haciendo. Ahí te veo más. Al todo mi mamá lo pela. Ya va a acabar ya. ¿Ve? Qué rico va a salir la calabaza. Uñanque, nanta más. Harina te uñanque o con la teca. Ahora te echo. Ahora mucho más de hierro. Ahora te echo muñeca. Y ya, pues, ahí les vamos a estar mostrando cómo vamos a estar preparando. Ya va a estar grabando nomás, mi mamá va a hacer lo que yo no sé hacer. Ahí está, ya que ya acabo de pelar ya. Abre caso. Ahí está, ahora va a abrir. Facilito lo hace. Bien. Ahí está, ya abrió todito, el toque lo abre. Así se prepara la calabaza por aquí. Ya no puchas cosas que rica la calabaza, ¿no? Cachos, vayan, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo no sé qué es que dirán? ¿Así? Pero ¿Sabe qué más allí, Shinichi? Bueno, con una de cada nada más mishkin. Alguna de cada. Igual ya, ¿chon? ¿Ya ve yo acá? ¿Mati pa' al chisa? Achia. ¿Se arrocha un poco matita? Bueno, tengo que rocha un poco. Ahí está. Ya lo peló todita. ¿Caran tinta? ¿Caran tinta? ¿Nan tinta? ¿Muran tinta? ¿Apinga? ¿Cachupana pa'? Poco quizá no vaya pa. Ahí está, ahorita mi mamá va a sacar unos cuantos de sus las pepas. Y yo a mí me gusta así preparar, que mi mamá prepare con todas las pepas porque me gusta comer sus pepas. Pero a mi mamá no le gusta, así que va a dejar poquita pepa porque para mí nomás. Ahorita se ha ido a traer olla y ahí lo va a picar y ya, al toque. Ahí ya lo trajo su bronce, ¿ve? Ahí el bronce va a preparar porque ahora ollas de barrio ya no hay nomás. ¿Escuchan? Ollas de barrio ya se han acabado, ya no hay. Ya, como el toque no lo hace. Estoy acostumbrado ya a preparar. Moronta, ¿no me quieres hacer ya? ¿Una gota? Ahí está.
¿Qué es lo que está pasando? No, bueno, por aquí mi mamá ya preparó la ceniza, mira. Ha echado agua a la ceniza y la han batido. Dice que es un secreto. Y porque cada que siempre prepara calabaza, siempre hace eso. Esa agua que lo ven, que está arriba, eso con un colador le va a echar a la olla que está con la calabaza que está picando. ¿Para qué? Para que la calabaza se cocine más rápido y esté más suavecito. Eso es el secreto para que la calabaza salga rico. Y bueno, por aquí mi mamá ya terminó de picar la calabaza. Vean más. Ahí está. Ya se terminó. Vean, ahí está mi mamá colando. Mira, échame. Muñe. Ahí está colando el agua de ceniza. Y así va haciendo. ¿Ya? Ya está listo. Ya acabó ya. Ahora sí. A la cocina. Ahora sí, a la cocina. Ya no es. Ahí se va a cocinar la calabaza. Bueno, amigos, aquí mi mamá ya está batiendo harina de maíz y para que le eche aquí a la calabaza. Vean nomás cómo está. Qué rico, con eso se espesa y sale muy rico. Vean cómo está. Ya huele rico. Uy, está hirviendo bastante. Comenzó a hervir. Salta mucho. Listo. Ahora lo tapas. ¿Cuánto tiempo más? Un rato más. Un poquito hasta que hierva otra vez y ya está listo ya, a comer. Ahí está. ¿Cuánto tiempo se cocinó, va? Algo de 3 horas, ¿no? 4 horas. La 1, creo. ¿Qué horas son? 3:30. 3 horas y media se ha cocinado. Ahí está. Amigos, escuchen cómo suena cuando hierve, cuando ya está con su harina, porque espesito, por está sonando así. ¿Cómo suena? Suena, parece dinamita todavía. En un rato ya vamos a estar disfrutando ya el rico calabaza. Bueno, ya lo sacamos, ya mi mamá, ahí está, ya lo sacó ya. Ahí está. Vean nomás, qué rico. A ver, vamos a moverlo. Está espesito, mírame. Vean nomás, ¿cómo está? Qué rico. Así que, en un ratito ya vamos a estar disfrutando. Que se enfríe todavía. Pero les quería mostrar cómo está cuando hemos sacado del fogón. Vamos a ver.
Uf, qué rico. Y también acá estamos usando un cucharón de madera. Vean más. Ah. Bueno, amigos, aquí ya tenemos nuestra calabaza, ya está frío. Hemos dejado enfriar hasta que esté bien frío. Mira cómo está. Ya se enfrió. Acá se enfría rápido por la temperatura porque hace bastante frío. Ahora a probar a ver qué tal está. Vean más. Uf, qué rico. Vean más. Mi mamá ya se lo acabó ya. A ver, amigos. Aquí estamos con la calabaza. A ver, ¿qué tal? ¡Ah! ¡Qué rico, ma! ¡Está rico! ¡Qué rico la calabaza! A ver. ¡Ah! Este es buenísimo comer así frío. Porque se pone bien rico. No se echa azúcar, nada, nada. Pero, veamos. Está rico porque la calabaza mismo tiene su azúcar, así que es como si hubieras echado azúcar, bien rico y bien dulce. Ah. Ay, ñau, esto sí es rico. Me gusta su pepa. La pepa adentro nada se come. De la pepa, adentro tiene su comidita y eso nomás se come, no se come todo. Entonces, nosotros ya sabemos ya cómo comer. Sin maltratar nomás. Está súper rico. Riquichiche, ma. Qué rico. Y hace tiempo que no probaba estas cosas ricas. Bueno, con su permiso de todos ustedes, voy a disfrutar mi calabaza y espero que les haya gustado el video. Y pues nos vemos en los próximos videos.